son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini. Próximo pozo, 440 millones de pesos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias, último día hábil de la semana. Y en la ciudad de Buenos Aires con temperaturas realmente muy, pero muy agradables. 20 grados la temperatura en estos momentos. El cielo se encuentra cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires. Pero atención, en un ratito vamos a estar hablando de cómo va a continuar el tiempo para el resto de la jornada y también ¿cómo estará el fin de semana? Preguntas que todos se hacen los días viernes. ¿Cómo va a estar el tiempo entonces el sábado y el domingo? Lo sabremos en un instante. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. CRA no participará de la marcha de autoconvocados a Buenos Aires. Una de las 4 entidades que componen la mesa de enlace anunció que no va a participar de la marcha organizada por productores autoconvocados el próximo 23 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Agrodólares, se espera un ingreso récord de más de 41 mil millones. La recaudación de derechos de exportación superaría los 11.300 millones por los altos precios internacionales. En ningún mes entre abril y octubre próximo, la liquidación bajaría de los 3.000 millones de dólares. Las bodegas argentinas tendrán su moneda electrónica respaldada en vino. El Instituto Nacional de Vitivinicultura avanzó en la firma de un acta compromiso con la empresa Open Vino, una plataforma que tiene como objetivo unir la producción vitivinícola con las nuevas tecnologías disruptivas. Vamos a comenzar a recorrer todos los mercados, en este caso, qué sucedió y qué está sucediendo con el mercado granario. La información la trae el ingeniero agrónomo Claudio Yani. El trigo cierra en Estados Unidos una nueva jornada en que el dólar mejora su valor relativo para la venta de los commodities agrícolas. Sin novedades sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania, en vísperas de un nuevo informe de Luda pesaron más los fundamentos específicos. La soja subió otro escalón debido a que la CONAR recortó la producción esperada para Brasil a 122.43 millones de toneladas, lo que fortalece la idea de una Sudamérica llegando apretada al empalme de cosechas y allanando el camino a las exportaciones norteamericanas. Brasil aumentó sus expectativas de cosecha de maíz a 115.60 millones de toneladas y complicó al cereal en Chicago, que recién salió de la baja al final de la rueda. A favor juega un recorte de la superficie en Estados Unidos y las dudas sobre los rendimientos globales ante la situación de los fertilizantes. El trigo salió perdiendo debido a que las lluvias que llegan a la zona de cultivo pueden mejorar la deteriorada condición de los lotes. Por ahora, Estados Unidos parece no estar aprovechando la situación en Ucrania para potenciar sus exportaciones. Wall Street en leve alza, condicionada nuevamente por las chances de una política más agresiva de la Reserva Federal a la hora de retirar estímulos. Muy bien, seguimos recorriendo los mercados. Nos vamos ahora hacia el mercado financiero para ver qué sucedió en la última rueda de operaciones del día de ayer. Y allí lo tenemos en nuestra pantalla, donde nos indica que el dólar oficial cotizó en alza, ubicándose en la compra en 111 pesos con 65 centavos, para la venta 117 pesos con 65 centavos. A esto hay que agregarle lo que tiene que ver con el impuesto país y prácticamente está alcanzando cómo está cotizando el dólar informal en el día de ayer, en la compra ubicándose en 192 pesos y en la venta 196 pesos, y parece que este es el número de piso para
contener el dólar informal. Vamos a ver por cuánto tiempo. Recordemos que el dólar informal estuvo en el mes de enero cerca de los 223 pesos. La bajada ha sido realmente muy, pero muy importante. El dólar mayorista también subiendo, ubicándose en la compra en 111 pesos con 77 centavos y en la venta 111 pesos con 97 centavos. El euro descendiendo, ubicándose para la compra en 118 pesos con 84 centavos y en la venta en 126 pesos con 60 centavos. Así, en el día de ayer, los mercados financieros, en este caso las monedas, tuvieron este movimiento, tanto en el dólar oficial, pero sosteniéndose el valor en el dólar informal. Veremos entonces si en el día de hoy, que es la última jornada de operaciones semanal, se sostienen estos valores y veremos a partir entonces de las 10 de la mañana qué va a estar sucediendo con los mercados. ¿Cambiamos de tema? Vamos a hablar del tiempo. Y te decía que teníamos una mañana calurosa con 20 grados de temperatura, 90, el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra cubierto. Y así tendremos el resto de la mañana, con temperaturas que irán en ascenso, con el cielo que va a transformarse en parcialmente nublado, a mayormente nublado, con una tarde con una temperatura máxima de 27 grados y hacia la noche nos iremos a descansar con temperaturas cálidas, 21 grados de temperatura, con el cielo que estará parcialmente nublado y te decía con 91 o 92% de humedad. Humedad muy alta en la ciudad de Buenos Aires y esto hace que se sostengan las temperaturas elevadas. Pero vamos a ver cómo va a estar el fin de semana. Allí lo tenemos el día sábado con cielo algo nublado, mínima de 18 grados, máxima de 27 grados. El día domingo siguen las temperaturas altas, 18 la mínima, 26 la máxima, con cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional está anticipando que tendremos un fin de semana, por lo menos a esta altura de la jornada, sin lluvias. Las lluvias estarán llegando a partir del día lunes, donde tendremos una mínima de 18, una máxima de 24 y temperaturas quizás que vayan bajando antes de llegar la Semana Santa. Así entonces el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Nos quedamos viendo en estos momentos, importante neblina hay, ¿no? En la ciudad se ve, por lo menos a través de nuestra cámara, allí el movimiento de tránsito vehicular importante a esta altura de la mañana y con 20 grados de temperatura, temperaturas que estarán alcanzando, como te decía recién, los 27 grados en la ciudad de Buenos Aires. Por momentos se siente un poco fresco, así que si todavía no saliste de casa, llévate un abrigo liviano, ten en cuenta que a la tarde vamos a estar en 27 grados, así que ese abrigo seguramente a la tarde ya estará descartado. La ciudad de Buenos Aires en estos momentos con neblina y con 20 grados de temperatura. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información y se conoció en el día de ayer que Confederaciones Rurales Argentina no estará participando de la marcha de autoconvocados hacia la ciudad de Buenos Aires, marcha que estaba prevista para el próximo 23 de abril. A través de Twitter, los confederados dieron un paso al costado y explicaron que luego de una reunión del Consejo Superior Directivo de la entidad, decidieron que no formarán parte de la protesta. No es el momento de manifestarse, señalaron desde las redes sociales de la gremial, que está presidida por Jorge Chemes. En esta instancia pesó la opinión de las 16 confederaciones que integran CRA y agregaron: no estamos de acuerdo en la fecha, no están dadas las condiciones. La semana pasada, un grupo de productores autoconvocados anunció que realizará esta movilización para manifestarse,
por la alta presión impositiva del gobierno nacional, si bien el objetivo en común de estos productores y las gremiales del campo es eliminar los derechos de exportación, están evaluando alternativas diferentes. Por el lado de los autoconvocados, durante el año 2022 organizaron una serie de asambleas y manifestaciones en distintas localidades. En estos encuentros empezaron a dar forma a la idea de dar una mayor visibilidad a sus reclamos y así se descartaron y decidieron por manifestarse en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Reiteramos entonces, CRA no estará participando de la marcha de autoconvocados a la ciudad de Buenos Aires el próximo 23 de abril. Muy bien, y uno de los reclamos que habían realizado los productores de la provincia de Buenos Aires era el tema de la seguridad rural. Para eso, el gobierno provincial puso en marcha poder preparar a un cuerpo especial de policías que sea la policía rural. Luego de varios meses, finalmente presentaron a los primeros egresados de esta fuerza rural. El gran reclamo de nuestros hombres y mujeres productores de nuestra provincia de Buenos Aires era la gran falencia en materia de seguridad rural. El gobernador tomó un compromiso y hoy ese compromiso lo vemos nuevamente materializado. No tengo ninguna duda desde que se generaron los comandos de prevención rural hace más de 10 años. Esta es la primera y única política importante en materia de seguridad rural. El gobernador tomó el compromiso no solamente de reforzar la seguridad rural, sino de crear un cuerpo especial, una escuela especial que se dedique a los delitos rurales. Parecía una utopía. Recuerdo en plena pandemia, cuando vía Zoom nos reunimos vía Zoom, la gran mayoría de los productores, sociedades rurales, todas las agrupaciones del campo, y todos estaban muy satisfechos y muy contentos, pero muy incrédulos, porque no creían que lo podíamos llevar adelante. Y así fue como el gobernador dio la orden. Así fue como se creó la especialidad de policía rural, así fue como se creó la escuela de policía rural, así fue como se reclutaron los primeros 12.000 aspirantes a oficiales en esta especialidad y que luego de una importantísima selección, hoy por primera vez egresan los 993 oficiales especialistas en seguridad rural, hombres y mujeres que se han entrenado. Muy bien, allí lo señalaba el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que se ha trabajado y que prácticamente 1.000 policías se han formado a lo largo de estos últimos meses para llevar adelante el trabajo de seguridad rural, que se seguirá ampliando para poder tomar más personal, para poder llevar más seguridad. Así también lo señalaba el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. El cuerpo de policía rural, que hoy estamos observando con verdadero orgullo a sus primeros egresados, es un cuerpo que viene a atender una problemática específica y distinta. No se puede, como ocurre en medicina, como ocurre en cualquier profesión, atender a todos los problemas con la misma formación. Hay médicos, Sergio, especialistas en cirugía, otros que se ocupan de pediatría. Hay especificidades en el campo de la medicina. Lo hay también
en el campo de la seguridad. La problemática de la seguridad en ambientes rurales tiene que ser tratada de manera distinta. Ustedes observan alrededor y algunos dirán qué puesta en escena para presentar la policía rural. Vemos ganado, vemos pasto, vemos alambrado, vemos caballos. No es una puesta en escena. Estuvimos recorriendo aquí y acompañando el intenso, el arduo entrenamiento al que sometimos a los cadetes para que hoy egresaran. 12.000 postulantes teníamos, 1.993 más precisamente egresados hay hoy. Ha sido un gran esfuerzo, una selección por un lado, pero también un trabajo, un esfuerzo, una dedicación, una convicción y una vocación que es la que necesitamos en nuestros agentes de policía. Por eso, así como creamos el Cuerpo de Policía Rural, creamos una escuela de manejo en la policía de la provincia. No lo van a creer, pero buena parte, además de la falta de inversión de años, del estado en el que se encuentran nuestras patrullas rurales y urbanas, es producto de que no había una formación específica en el manejo, un entrenamiento adecuado. Tampoco había escuela de tiro. Se formaron y se han formado camadas de policías en 6 meses. Y preguntados sobre cuánta práctica habían tenido, cómo se habían entrenado y preparado, nos encontramos con respuestas que dejaban pasmados. Por eso era necesario abordar el problema de la formación, de la preparación de la policía de la provincia de Buenos Aires en su conjunto. Muy bien, dejamos a la policía rural de la provincia de Buenos Aires por un ratito allí, que comienza con su trabajo, y nos vamos a ir hacia Europa, hacia Alemania, más precisamente a la feria de alimentos que se está realizando allí en Berlín. Hay un stand de la República Argentina que está mostrando sus productos. Estuvo acompañando a los productores el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que señaló que hay gran interés por los cítricos y los arándanos entrerrianos. Acompañando a los productores, tanto de arándanos como de cítricos dulces, en la Feria de Berlín, que es la más importante en el mundo en materia logística, para lograr incrementar nuestras exportaciones. Tanto la citricultura como la producción de arándano generan empleo genuino en nuestras zonas para más de 20.000 familias. Por eso es importante poder estar apoyando, poder estar en contacto y resolviendo muchas veces barreras aduaneras que se generan, problemas puntuales que existen, pero fundamentalmente marcando una agenda de trabajo que nos permita avanzar por un camino de manera consolidada para ir logrando estabilidad en todos los mercados del mundo. En un marco, por supuesto, de incertidumbre por lo que está pasando en el planeta y también superando dificultades internas. La forma de lograrlo es trabajando en conjunto, es estando en los lugares indicados como esta feria y poder tener el acompañamiento en todas las gestiones que son necesarias para ir logrando, como le decía, una mejora en la estructura de costo que dé mayor competitividad a nuestras exportaciones para poder generar desarrollo económico por un lado y por otro lado poder tener una sustentabilidad del empleo para tantas familias que trabajan en las zafras de estas dos producciones y economías regionales que tiene la provincia de Entre Ríos. Seguimos viajando por Europa, en este caso nos vamos a ir a España porque en la ciudad de Barcelona se lleva también adelante una importante feria alimentaria, en este caso el stand de la provincia de Salta diciendo presente. Venimos con una misión comercial que pretende generar los vínculos suficientes y las alternativas comerciales
para potenciar toda la cadena de valor de nuestras legumbres, en este caso puntual. Por eso nos acompañan en la misión representantes de entidades agropecuarias, representativas de cereales y legumbres, nos acompañan exportadores de Salta, productores agropecuarios, industriales que están innovando en la generación de valor agregado a partir de harina de poroto, y junto a ellos, con la coordinación internacional de la provincia, el doctor San Millán, ProSalta, funcionarios del gobierno, venimos a mostrar ese potencial enorme que tienen las legumbres en este mundo que demanda alimentación saludable, nuestras legumbres con un altísimo valor proteico y con muchísimo más para dar en términos de agregado de valor, tienen un lugar muy interesante en toda la comunidad europea, y esta es la gran vitrina, esta feria alimentar aquí en la lindísima Barcelona, es la gran vitrina al mundo de esos productos, así que aquí estamos exponiéndolos. La verdad que es un stand muy visitado, no solamente de la provincia de Salta, ¿no?, sino todas las provincias que están participando de la Argentina. Pero bueno, con toda humildad decimos que Salta es una provincia muy rica con todos sus productos, y permanentemente donde participamos, ya sea ferias internacionales o nacionales, el atractivo que tiene el stand es importante, y eso es bueno porque justamente lo que hacemos es mostrar al mundo todos nuestros productos, nuestras riquezas, y por sobre todas las cosas lo que estamos haciendo hoy, acompañando a nuestros productores para que tengan de alguna manera la posibilidad de mostrar esos ricos productos que tienen y poderlos exportar. Fundamentalmente la misión ha sido organizada por ProSalta, que es una agencia pública privada en donde se conjugan los intereses de todos los sectores productivos de la provincia e industriales con potencial exportador. Dentro de eso no solamente es el tema alimentos, sino también bebidas, las bodegas de Salta, turismo. Es una misión de inteligencia comercial, además de mostrar nuestra oferta exportable. Y fundamentalmente el poroto, que somos, en el caso del poroto blanco, el poroto alubia, somos el primer productor del mundo. Eso no se sabe porque se exporta de otros lugares, a veces de intermediación. Entonces hemos querido tener un contacto directo con el importador y además participar de todos los avances tecnológicos, y por eso también nos acompañan universidades como la Universidad Católica de Salta y el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, o sea, técnicos de... O sea que es multisectorial y multidisciplinaria también, porque como decía el ministro, están representantes de no solamente gremiales de las instituciones como Legumbres del NOA, Prograno, etcétera, sino también productores, importadores. O sea que es un trabajo realmente de tener una importante penetración en el mundo con nuestros productos, que hoy día tanta demanda tienen, pero pensando en darle valor agregado para generar trabajo, para riqueza también que se derrame en la provincia, no solamente ser exportadores de productos primarios. Momento ahora de compartir lo que está publicando por estas horas el portal de la revista Chacra. Allí lo tenemos en nuestra pantalla, con su foto principal en la portada y su título destacado. Esto se va a poner feo. En medio de la interna en el oficialismo, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, apuntó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, al hablar de la inflación en el país. Título del portal de Chacra. Otro de los títulos referente a la economía: frigorífico que no cumple, no exporta, así lo han señalado desde el gobierno nacional. Otro de los títulos económicos: preocupación sobre la oferta de energía y combustibles, uno de los temas que tiene preocupado al sector agropecuario, la falta de los combustibles. Seguimos avanzando con más títulos del portal de Chacra en el día de hoy. La pregunta que se hace: ¿cómo dan los márgenes
de los principales cultivos en la región. En esta nota del portal de Chacra nos vamos a enterar un poquito más. Marzo, el mes más frío de las últimas décadas, ¿qué pronostican para este trimestre? Seguimos avanzando, nos vamos ahora a las noticias destacadas. Maní distribuyen entre 20 empresas la exportación de maní rumbo a los Estados Unidos. El puerto de Quequén exportó más de 2,4 millones de granos en lo que va de este año. Otro título, subió en el mes de marzo el total de toneladas de granos embarcados en el complejo portuario bahiense. Más títulos, Domínguez, debemos ir en conjunto hacia el autoabastecimiento de los fertilizantes, otro de los temas preocupantes para el sector, que va a pasar con el precio de los fertilizantes. Se reunieron cortes, cuidados y precios, cuidados. En el día de ayer finalmente se definió que van a continuar con los cortes cuidados, estos 7 cortes populares de carne, y también los precios cuidados, el nuevo listado, toda la información en esta nota del portal de Revista Chacra. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Enseguida regresamos con más información. Suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini 6. Porque creemos que transformarse es adaptarse, transformarse es evolucionar, transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno. Transformarse es cambiar, es crecer. En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible. Piersanti, buenas cosechas. Implementos Agrícolas Sele. Sele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Sele. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de PLA. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini 6. Próximo pozo, 440 millones de pesos.
Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con más información. Y hoy te hablaba sobre el tema de los agrodólares. Se espera un ingreso récord de más de 41 mil millones. La recaudación por derechos de exportación superaría los 11.300 millones de dólares por los altos precios internacionales. En ningún mes, entre abril y octubre próximos, la liquidación bajaría de los 3.000 millones de dólares. Se pudo conocer estas proyecciones que lo ha realizado la Bolsa de Comercio de Rosario este año. Van a poder reconocerse los aportes récord de 1.053 millones de dólares, lo que representa 2.600 millones más que en la estimación que se ha realizado en el mes de marzo y 3.900 millones más que lo que se esperaba para el año que finalizó. Agrodólares, entonces, se espera este récord de ingreso de más de 41.000 millones de dólares. Vamos a conocer ahora un informe del Canal Pro de Paraguay que hace referencia a la falta de combustible, esta falta de combustible que no solamente se da en la República Argentina, sino también en Paraguay. Falta de combustible y el aumento de precio en los mismos. ¿Cómo va a ser la situación del sector lechero en ese país? Bueno, el sector actualmente está otra vez preocupado por algunas perspectivas impredecibles, sobre todo en el tema de combustible, el tema de los insumos, donde la cotización de la moneda también viene a ser un riesgo. Pero en general la economía lechera está todavía sostenible. Vamos a tener este año una producción idem del año pasado, quizás un poco más baja, porque el principal problema de los lecheros es la alza de los alimentos para el ganado lechero. Las heladas del año pasado, la sequía terrible de fin de año, hizo que se perdiera la última cosecha de maíz y eso encareció muchísimo los alimentos, no solo en el país, sino en todo el universo. Entonces, eso amenaza, o sea, obliga a hacer un reajuste de costos, de precios. Y bueno, y allí viene entonces un análisis de mercado donde hay que mirarlo bien, hasta dónde el mercado permite una alza de precio o hasta dónde uno tiene condiciones, porque si hay mucha leche en stock, cosa que le pasa a algunas industrias, cuando uno alza un precio siempre vende menos. Así que habrá que hacer un buen estudio de la situación actual. Claro, se entiende. O sea que por ahora, al menos el producto lácteo, la leche, no tiene un aumento en los precios. Bueno, hay una perspectiva, yo no quiero mentir a nadie, hay una perspectiva de suba que hablamos de 3-5% y alguien no va a aumentar su precio, entonces la oferta y la demanda va a regular y controlar eso. Estamos ante una amenaza también del contrabando, así que siempre es recomendable una prudencia en retocar los precios de venta. Pero habrá algún reajuste seguramente para el mes de abril. Y bueno, un poco es típico en tiempos de invierno, los productos lácteos generalmente experimentan una suba. Allá por verano, con el sobrestock típico de verano, las ofertas vuelven a aparecer, es decir, baja otra vez el precio. Vamos a ver cómo se comporta todo esto en un ámbito financiero inestable y un poco predecible para lo que viene de acá más. Bueno, entonces vamos a estar atentos a la leche, a los derivados también de la leche, si es que sufren algún tipo de cambio en cuanto a los precios. Ahora, con relación al consumo actual,
per cápita en nuestro país, ¿cómo estamos? Recuerdo que habíamos hablado en plena época de pandemia, presidente, y me acuerdo que nos comentó que la gente, claro, al quedarse en su casa consumía muchos más productos lácteos. ¿Y cómo estamos actualmente en nuestro país? Bueno, estamos un poco a la expectativa de lo que vaya a suceder con el inicio de clases. Se han implementado más programas del vaso de leche. Eso nos da una cierta esperanza de que, sumando todos los rubros de venta, tanto el mercado, la venta a programas estatales, como también el vaso de leche, vuelva a incrementar un poco el consumo per cápita para este año. Esperamos que las gobernaciones sigan cumpliendo con ese compromiso y nosotros también estamos, como siempre, atentos y le vamos a dar la prioridad a esos programas en todo caso. Pero estamos alrededor de 135 litros por persona en ese consumo. No creo que vaya a crecer mucho, va a estabilizarse, lo cual es ya un buen logro en estos tiempos difíciles, porque hay que reconocer que el tiempo post pandemia, cuando queríamos plaguearnos del año pasado, por ejemplo, sí, se nos vino la sequía, se vino el aumento del combustible y otros insumos debido a la bajante de los ríos, los fletes marítimos, los problemas de los containers, sí, todo eso elevó los costos de producción y entonces este año viene a ser más crítico y más difícil en términos de precios, tanto de costo como de venta, que el año pasado. Habrá que estar atento y ser prudente en la administración de precios para esta economía lechera. Sin duda que sí. En cuanto a nivel de exportación, si podemos también hablar acerca de ese punto, usted me está diciendo justamente con relación a cómo afecta, ¿no?, la bajante del río, la suba en los fletes, los containers. ¿Cómo están en ese sentido con la exportación de los productos lácteos? Bueno, el principal factor, hay que mencionarlo de entrada, es el precio. Exportar lácteos para nosotros, la industria paraguaya, no nos es interesante. Hablamos de un costo de $3,000, $3,300 por tonelada y eso no es atractivo. En todo caso, sería más rentable vender esa leche en el mercado nacional, pero como hay un excedente, hay que exportarlo. Entonces, de ahí no hay mucho incentivo a la exportación. Las complicaciones se están resolviendo de a poco, ya que nuestra exportación, si hablamos de 10-15% de la producción nacional, es relativamente baja. Y eso se sigue haciendo, parte a Brasil, a Bolivia, algo sale para Medio Oriente, los debidos sobrecostos también en los fletes. Claro. Pero yo diría la exportación es todavía normal en este tiempo. Muy bien, y ahora vamos a conocer una información muy, pero muy importante para todos los productores que tiene que ver con el clima. ¿Cuál será la humedad de los suelos? ¿Cuál será la cantidad de lluvia que tendremos? También las temperaturas. Todo en este reporte de Agroclima. Cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, estás siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. El pronóstico de precipitación para el otoño 2022 nos indica mayores chances de registrar un trimestre más seco de lo normal sobre la región del litoral y este de Buenos Aires.
Lluvias normales o inferiores a las normales son más probables en la provincia de Córdoba, oeste de Santa Fe, oeste de Buenos Aires, este de La Pampa y centro-norte de Patagonia. Un trimestre con lluvias dentro del rango normal es más probable hacia el norte del país, mientras que en las provincias del noroeste se favorecerían lluvias por sobre lo normal, al igual que en el extremo sur de Patagonia, aunque con menor probabilidad. Recordar que en las áreas en blanco ninguna categoría se ve más favorecida, lo que se denomina climatología. Ante la reciente situación crítica en el noreste del país, sumado a que el fenómeno de la Niña persistiría durante gran parte del otoño y con un pronóstico desfavorable en el trimestre, se sugiere mantenerse actualizado con los pronósticos diarios y semanales. Y por último, ¿qué va a pasar con las temperaturas? Un otoño normal o más cálido de lo normal es más probable sobre gran parte del país, a excepción de las provincias del noroeste, región de Cuyo y sobre el sur de Patagonia, en donde temperaturas dentro del rango normal tienen mayor chance de ocurrencia en promedio. Muy bien, pasamos del mes frío que hemos tenido en el mes de marzo con temperaturas bajas a un otoño cálido, así por lo menos lo anticipaba entonces el Servicio Meteorológico Nacional. Cambiamos de tema, nos vamos a la provincia de Corrientes, allí el gobernador Gustavo Valdés estuvo en la zona de Ituzaingó entregando subsidios a aquellos productores que sufrieron las consecuencias de los incendios. La verdad que me cuesta recordar el momento o el tiempo de cuando nos pasó algo similar. Y la verdad es que tenemos poca memoria de ver el río Paraná, donde vemos el lecho del río, creo que no ocurrió nunca en nuestra zona. Por el río Uruguay de aquel lado, que también teníamos una seca y una bajante histórica, ya vamos prácticamente por 3 años de bajante. Y a esto veníamos con un panorama de seca y realmente nos pasó algo extraordinario. La seca más importante en los últimos 60 años. Nosotros vemos cómo se evaporaban los arroyos, los esteros, desaparecían las lagunas, veíamos cómo se hacía polvo donde antes había agua, y sobre eso comenzó a ocurrir un fenómeno mucho peor todavía, que era el fuego, y que es el fuego. Y se comenzó a comportar de manera distinta a lo que era nuestra naturaleza. Y nuestros productores, por supuesto, que con un gran esfuerzo, como lo estaban haciendo, y yo quiero que nosotros le demos un aplauso a nuestros bomberos voluntarios que hicieron un trabajo gigantesco, a la Municipalidad de Corrientes, a la Policía de Corrientes, a los productores. No fueron momentos fáciles, pasamos momentos tal vez de dificultades, de tristeza, de ver cómo se quemaba el pasto en un tiempo que no es el adecuado, porque algunos que son opinólogos y que le echan la culpa al productor del fuego, nosotros le decimos que ningún productor quema ni su campo ni su casa a destajo, y queremos rescatar la figura de nuestros productores agropecuarios, de nuestros ganaderos, de la gente que estamos acá parado en Ituzaingó hace muchísimos años, que heredamos lo que sabemos incluso de nuestros padres y de nuestros abuelos, y que nos quedó la tierra, y nos quedó la vaca, y nos quedó la lechera, y nos quedó el oficio, y nos quedó la profesión, pero lo que nunca se nos fue es la gana de trabajar que tiene nuestra gente de campo, esa humildad, ese corazón. Y yo estaba seguro que cuando nosotros los convocábamos nuevamente, los correntinos íbamos a estar de pie. Y ante esta situación tomé una decisión, que es una decisión que no tiene precedentes en la provincia de Corrientes. Y dijimos que este año 2022
los productores rurales no van a pagar impuestos a la provincia de Corrientes porque necesitamos que se recuperen, que esa plata vaya a sus bolsillos. Y comenzamos a distribuir en toda la zona, como decía el ministro, pastura. Comenzamos a ver ahora el tema de alimentos, porque el que no sabe, ahora estamos esperando y estamos rezando para que no haya helada. Si nosotros tenemos una helada ya, va a ser más dificultoso el invierno. Y si no tenemos helada, va a ser una bendición. Para aquellos que creen que los efectos del fuego ya pasaron, todavía no pasó. Y tal vez lo peor puede estar por llegar si tenemos heladas tempranas. Muy bien, dejamos a los productores de Corrientes por un ratito y vamos a hablar de la producción vitivinícola. Justamente las bodegas de la República Argentina tendrán su moneda electrónica respaldada nada más ni nada menos que en vino. Así lo señaló el Instituto Nacional de Vitivinicultura, quien avanzó en la firma de un acta de compromiso con la empresa Open Vino. Esto es una plataforma que tiene como objetivo unir la producción vitivinícola con las nuevas tecnologías disruptivas basadas en un sistema abierto de software con tecnología y smart contact. Por otro lado, este acuerdo fue firmado por Martín Hinojosa, quien es el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, y Mike Barrow, quien es el desarrollador de Open Vino, que permite el acceso a bodegas del país a los servicios que brinda la plataforma en su modo de totemización. Por otro lado, dicho módulo consiste en la creación de un token que se comercializa con criptomonedas con código abierto, transparente y respaldado por vino, que tiene potencial para poder generar un nuevo canal comercial para los vinos de la República Argentina utilizando tecnologías de vanguardia. El instituto aportará el desarrollo y funcionamiento de un web service para validar la información sobre las bodegas inscriptas y sobre el análisis de libre circulación del vino que se pretendía comercializar mediante este procedimiento de tokenización previo consentimiento expreso, obviamente, de los mismos. Nos vamos a ir hacia el barrio de Liniers. Allí está trabajando en el mercado concentrador nuestro compañero Alejandro Canepa. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, televidentes de Chacra, que estamos en el mercado de Hacienda de Liniers. Otra vez recordemos que martes y viernes opera el mercado de Hacienda, los miércoles el mercado agroganadero de Cañuelas, y que hoy en esta última ronda operativa de la semana se trabaja sobre 10.928 animales. Inclusive quedan algunas jaulas por contabilizar, va a estar cerca de 11.000. El arribo, y a pesar de esta oferta importante, la semana 28.000, se trabaja bien en algunos renglones con venta rápida, ágil y fluida. Mucha participación de vacas, se descomprime el precio de la vaca de conserva entre 2 y 3 pesos con respecto al miércoles, no así la de consumo que se mantiene, y está muy firme el consumo, que hay poco consumo y poco consumo especial, y cuando aparece la demanda actúa con interés, hasta el punto que ya hay algunos pesos por encima de los valores del día miércoles, ya hay un nuevo récord con respecto al miércoles en lo que es el ternero, y en líneas generales creo yo que la plaza va a quedar tomadora cuando termine la operatoria. Les comento que hay un par de firmas consignatarias que no comenzaron a vender, que tienen un encierre importante y que hay hacienda especial, sobre todo hacienda de consumo. Novillos livianos y medianos hasta 460, 470, 480 kilos se están pagando entre 290 y 295 pesos con tope de 298 y 300. Por 300 pesos hay hasta 500 kilos. Y hay 302, un lote que pesa 431 kilos a prueba, no está todavía definitivo, podría andar novillitos pesados, pero hay, atención, de 495, 510 y 520 kilos, 288 y 290 pesos, y hay un lote que está mezclado, porque unos pesan 440 y los otros 380,
a 316 pesos. Hay que ver si los pesan separados o los pesan juntos para ver en qué renglón queda. Pero esto marca que cuando aparece lo especial, o el buen rendimiento, la distribución de grasa perfecta y además la hacienda que ya se conoce cuando se faena y el rinde es bueno, se paga. Vamos al consumo chico, novillitos medianos, hasta 390 kilos, entre 300 y 310 pesos, con tope de 312, 315, pero hay 318, 320 y 322 por excelencia, por ahora, en tanto pesados hasta 430 kilos, entre 298 y 300, con máximo de 302, 305, hay 315, están los de 316, hay que esperar la pesada, y el máximo absoluto 320. Vaquillona mediana hasta 390 kilos, entre 290 y 295 pesos. Topes por hora acá, 298, 300, 303, y hay un lote a 318 pesos, dibujados en tanto por pesadas, lotes aislados, vaquillonas con más de 390 kilos hasta los 430, 282, 285 y 288. El ternero entre 310 y 325, máximos de 330, 332, 335, pero hay 346, 347 pesos y el récord absoluto 349. En tanto por ternera se paga de 310 a 315 con máximo de 316, 318 y 320 por el momento o por ahora. La vaca con más de 430 kilos entre 220 y 230, 232, 235, 238, pero están las de 240, 245, 248 y 250 que cuando pasan por balanza marcan quilaje con más de 430 kilos que es de vaca, pero la contextura física de vaquillona. Con ser inferior, 172, 175, 178. Hay algunos lotes a 165, 168 pesos, fundida, hueso. La buena, 180, 182, 185. Manufactura ochina, 188, 190, 192. Y toros, entre 245 y 250, con topes de 255 y 260 pesos, reitero, sobre 10.928 animales anotados. Plaza Tomadora, semana que viene corta, lunes sin operaciones, martes mercado de hacienda, miércoles, bueno, habrá poco si es que hay, se opera en Cañuelas el miércoles que viene y ya termina la semana porque recordemos que es Semana Santa. Así como también podrá haber una oferta reducida la semana que viene, recordemos que en Semana Santa por un tema religioso se retrae la venta de carne en el mostrador. Nos reencontramos el lunes, buen fin de semana, ustedes, amigos de Chacra Televisión, gracias. Muy bien, estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Pero antes de irnos, tenemos el tiempo. ¿Cómo estará el fin de semana? El día sábado con cielo algo nublado, mínima de 18, máxima de 27 grados. El día domingo con cielo mayormente nublado, mínima de 18, máxima de 26. El día lunes, atención porque estaremos comenzando la semana con probabilidades de lluvias y chaparrones. Mínima de 18, máxima de 24 grados. Ahora sí, punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Nosotros nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la paso esté muy bien. Chau, chau. Suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 5-4-3-2-1-KINI-6. Próximo pozo, 440 millones de pesos.